Un saludo a todos los niños y jóvenes del Sistema Nacional de Orquestas. Soy Mónica Gómez, violista de la Sinfónica Simón Bolívar y profesora de viola de la Escuela Nacional. El día de hoy vamos a hablar del arco, de cómo sostener el arco y de la correcta postura de la mano sobre el arco. El arco tiene la responsabilidad de la emisión del sonido y debemos pensar en él como una extensión de nuestro brazo. Lo primero que debemos colocar a la hora de sostener el arco es el pulgar. El pulgar sostiene el arco junto con el dedo medio y el dedo anular. Podemos hacer este ejercicio a la hora de colocar el dedo. Ah, muy importante. Lo vamos a colocar en este espacio entre la nuez y el cuerito este que soporta el hilo de plata que cada arco tiene. Siempre va a ser en este espacio, ¿verdad?, donde vamos a colocar nuestro pulgar. Podemos hacer este ejercicio antes de colocarlo. Yo le digo a los niños que imaginen que su mano es un conejito, ¿verdad?, cuando les enseño cómo agarrar el arco. Debemos colocar el pulgar en ese espacio siempre. Siempre flexionado, tratando de que no exista tensión, de que esté totalmente relajado. Luego de que colocamos el pulgar sobre el arco, colocamos el dedo medio y el dedo anular enfrente de él, ¿verdad? De esta forma, relajado y siempre tratando de que exista contacto de esta falange sobre la baqueta del arco, ¿verdad? Tenemos que tener esta sensación sobre el arco. Luego, el dedo índice, quien es el responsable de la dirección del arco, ¿verdad? Y luego, el meñique, quien es el responsable del equilibrio del arco, ¿verdad? De redondo. Tratemos siempre de que nuestro meñique esté redondo. Lo volvemos a poner. Como les expliqué, el pulgar, que es muy importante que tenga, no es así, que esté flexionado en contacto con nuestras cerdas, esta parte del dedo, estos dos dedos enfrente, el índice acostadito y el meñique redondito. Podemos hacer ejercicios como dándole vueltas al arco, podemos hacer el que llamamos el reloj, y la arañita, que ya es muy conocido para todos, ¿ok? Es importante que siempre mantengan relajado y redondo los dedos al colocarlos sobre el arco. Fue un gusto y un placer conversar con ustedes y estaremos haciendo próximamente muchísimos más videos para ustedes.